corazón decepcionado. Te quedaste acostumbrado a otra forma de querer. Alfredo, no esperaba verte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Camila, gracias. ¿Te ves bien? Parece que el divorcio no te afectó. No, para nada. La verdad es que cuando algo no sirve, pues uno no tiene por qué tratar de conservarlo, ¿no? Ni uno debe de deprimirse por perderlo, ¿no crees? Así como Ileana, yo también trataré de rehacer mi vida. Bien, pues te deseo lo mejor. Gracias. Adiós. Como pueden ver, el caso del paciente Martínez es buen candidato al protocolo. Quisiera escuchar sus opiniones. ¿Qué opina al respecto, doctor Weiss? José María. José María. Te habla el doctor Mendoza. Disculpen, pero en este momento me preocupan los ataques de pánico y ansiedad que desencadenan la abrupta reacción de un caso. La doctora Martínez es una experta en eso. ¿No es así, doctora Martínez? ¿Quiere plantearlo en la junta, doctora? No, doctor, no creo que sea pertinente, la verdad. Sírveme de tragar. Otra vez borracho. Pero eso sí, pidiendo de comer. ¿Pues dónde estás sacando dinero para la tomadera si no trabajas, eh? ¡Vaya, sírveme! ¡Cobarde! ¿Por qué le pegas a mí? No, ni se te ocurra, ¿eh? A mis hijos no los tocas. Primero me matas que ponerle una mano encima a mi Goyo. ¡Me matas primero! Bueno, mira, cálmate, porque si no... ¡No me calmo nada! No me provoques, porque yo sí soy capaz de matarte. ¡Largo de aquí, Braulio! ¡Vete! ¡Fuera de aquí! ¡Borracho! ¡Lárgate, Braulio! ¡Esto ya se acabó, Braulio! ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate de mi casa! Necesito tratar el caso del paciente Ordóñez con usted. ¿Puede pasar a mi oficina, doctor? Sí, claro. Voy por el expediente y paso a verlo, doctor Mendoza. Está bien, doctor. Hasta pronto. Uh-huh. Ya deja de mirarme, ¿quieres? Y no debiste decir eso en la junta, no supe ni qué decir. Pues yo tampoco sé qué más decirte para que me des la oportunidad de luchar por ti, Rafaela. No digas nada entonces. Cada quien debe seguir con su vida y tratar de ser feliz. ¿Lo dices por Víctor o por Alfredo? Mira, piensa lo que quieras. Y si yo decidí no intervenir en tu relación con Ileana, lo menos que puedo esperar es que no te metas en mi vida. Que en la vida ganas más cuando se aprende a perder. Y es que nada. Déjate de tarugadas, querida. Tú no puedes echarme de aquí. ¡Claro que puedo! ¿Qué eres tú aquí, eh? Un piojo pegado. Y ya me cansé de aguantarte. Te he aguantado tus borracheras, tus groserías, tus irresponsabilidades, tus golpes. Pero si tú le pones una mano encima a un hijo mío, me vuelvo una leona, ¿me oíste? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No te quiero volver a ver aquí nunca más! ¡No me oyes! ¡Lárgate! Está bien, pero quiero mis cosas. ¡Por supuesto que te las doy! ¡Ahora me voy yo! ¡Lárgate de mi casa! ¡No te tolero más! ¡No te aguanto! ¡Me da ya asco vivir contigo, Braulio! ¡Soy una tonta! ¡Lárgate de mi casa! ¡Toma tus cosas! ¡Lárgate! ¡Por así lárgate con todo! ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate de mi casa, Braulio! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Ya pasó, hijo. Dale, pues. ¿Se puede saber qué haces aquí? Evidentemente no estoy aquí ni por ti, mucho menos por Ileana, sino por Rafaela. Es a ella quien me interesa ver. Alfredo es un idiota. Si quiere casarse, que se case. A mí no me importa. Yo voy a lograr que José María se quede conmigo. Con él
el cuento del bebé, terminaré convenciéndolo. Ya veremos quién es más feliz. Si Alfredo con la doctora esa o yo con Chema. Vaya, pero bueno, qué pena que te hayas tomado la molestia de venir hasta acá para ver a Rafaela, precisamente hoy que ella está tan ocupada. De hecho, en este momento está en junta con el director de la unidad. La verdad es que no creo que pueda atenderte, pero quizá otro día puedas tener más suerte y Rafaela tenga algunos minutos para atenderte, porque como te explico... Buenas tardes, Alfredo. Te estaba esperando. Rafaela, llegué un poco más temprano, espero no ser inoportuno. No, solo que en este momento no puedo ir. Justo voy a ver al director de la unidad y, bueno, quizá me tarde un poco. No hay problema. Designé la tarde de hoy para verte y yo puedo esperar en la cafetería el tiempo que sea necesario. Perfecto. Entonces, que no se diga más. Alfredo, ya sé que habíamos quedado de ir a comer en algún lado, pero la junta de ahorita me cambió los planes y no creo que pueda salir del hospital. No te preocupes, Rafaela. Lo importante para mí es pasar un rato contigo y despedirnos. En unos días me voy y no sé si tendré otra oportunidad para verte. Bueno. Sabes, me da gusto que hayas decidido irte lejos, que vuelvas a empezar en otra parte. Sí, siento que necesito encontrarme de nuevo. ¿Y por qué no? Conocer a alguien que me vuelva a hacer sentir. Ahí está con esa. Ay, yo deseo reconstruir mi vida, Rafaela, casarme. Estoy segura de que así será. Bueno, me voy. Pero qué descaro. Te busco más tarde en la cafetería, ¿sí? Sí, claro. Ahí voy a estar esperándote. Así que ahí va a estar el tipo ese esperándola pacientemente, así como acechando a su presa, ¿no? A ver, perdóname, pero estás exagerando. Yo no creo que el marido de Ileana quiera... No. Ex marido. Bueno, ex marido. Yo no creo que tenga malas intenciones con Rafaela. Mira, no te proyectes, Fernández. No todos los hombres somos como tú, ¿eh? Bien intencionados, honestos, cursis, ¿no? Pero tampoco somos como tú. Siempre te has acercado a una mujer con ganas de seducirla, pero no todos somos iguales. Piénsalo. Rafaela necesita encontrar un hombre que la quiera, que la valore. Que se case con ella. Pues yo soy ese hombre. ¿Tú? ¿Te casarías con Rafaela? Sí. Estoy dispuesto a todo por ella, Fernández. Pero Rafaela no quiere darme una sola oportunidad. ¿Eres tú? ¿Eres tú la mujer con la que Alfredo se piensa casar? Por si no lo tienes claro, te recuerdo que él todavía es mi marido. ¿De veras? No pensé que fuera a ponerme tan pronto una sustituta. Para que lo sepas, firme la demanda. Te lo aclaro porque sé que eres tú la que lo está apurando tanto. Pero hasta que se dicte sentencia no podrás disponer de él. Usted sí que tiene bríos. Abandona a un hombre que le era fiel, que la adoraba. Pues no me adoraba tanto cuando se enredó enseguida contigo. Lo desprecia, lo hace sufrir, se va con otro. Y todavía lo cela. No lo estoy celando. A mí no me importa lo que Alfredo haga. Entonces, ¿para qué me preguntas si me voy a casar con él? Digamos que por curiosidad, nada más. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces se va a quedar con la curiosidad. ¿No me vas a contestar? Están comprometidos, ¿no? ¿Te has enamorado en serio? Dímelo, Rafaela. Usted quiso salir de la vida de Alfredo y ahora está esperando un hijo de José María. ¿Qué más le da que Alfredo trate de olvidarla? Que intente volver a tener ilusiones, que quiera rehacer su vida. Él tiene derecho a buscar su felicidad por otro lado, así que déjalo en paz. Ah, entonces es cierto. Mire, trate de ser feliz con José María, si es que puede. Doctor, ya salió la doctora Martínez de su junta. Se fue a la cafetería para encontrarse con ese hombre. Yo que usted iba por ella y hace algo, lo que sea, pero haga algo. Amanda, le aseguro que no sé qué más hacer. Rafaela no está dispuesta a darme una oportunidad. Creo que esto es un castigo a mi arrogancia. Cada vez
vez que pienso, todas las veces que me porté mal con ella. Ay, doctor, ¿quién me iba a decir, verdad? La doctora Martínez enamorada del casado y la casada con usted. Nunca he vivido en provincia, pero creo que Monterrey es una ciudad hermosa. ¿La conoces? No, nunca he ido. Bueno, si me permites invitarte algún día, con todo respeto, por supuesto, para mí sería un privilegio poder frecuentarte. ¿Y por qué no? Quizás más adelante nosotros podríamos... Alfredo, no. Tú sabes que yo solo puedo ofrecerte mi amistad. ¿Lo dices porque estás enamorada de ese doctor? Sí, por eso. Debo reconocer que ese tipo es muy afortunado. Tiene tu amor a pesar de que él está con Ileana. Todo es tan confuso. En el fondo creo que ella te sigue amando a ti y tú a ella. Pero bueno, ya es imposible la reconciliación. Aunque José María me quiera, tendrá que quedarse junto a Ileana. ¿Por qué? Porque... pues... porque le va a dar un hijo. ¿Ileana? ¿Ileana va a tener un hijo? Sí. Pero eso no es cierto, ella está mintiendo. Ileana no puede estar embarazada. Por favor, Alfredo, no lo tomes así. Pero... Perdón, pero me saca de mis casillas. Que Ileana sea capaz de mentir de esa manera. Estuve casado con ella 4 años. Me doy cuenta que en realidad nunca conocí a esa mujer. Doctora Rafaela Martínez, favor de pasar a terapia intensiva. Alfredo, mira, todos y nadie tienen la culpa de lo que pasó. Simplemente así son las cosas. Ahora José María estará con Ileana y con su bebé y pues yo me voy a dedicar a mi trabajo, a mi familia y... Doctora Rafaela Martínez, a vivir sin nombre. A terapia intensiva. Perdóname, pero me tengo que ir. Está bien, ¿sí? Está bien. Mucha suerte en tu nueva vida. Te lo mereces. Suerte. Cuidado. Ileana no va a destruirle la vida a más personas. Gracias. Te debo una. ¿No que no lograba que dejara al esposo de la casada? Ándale, chiquita. Perdón, estaba tomando un café. ¿Controlaste la emergencia, Elizabeth? No entiendo a qué te refieres, Rafaela. Aquí no ha habido ninguna emergencia. Pero me vocearon. ¿Ocurre algo? ¿Tú sabes dónde está el doctor Báez? No, tuvo que salir del hospital. Se fue con una mujer. Su novia, me parece. Sí, sí la vi, claro. Vino por él. Pero entonces, ¿quién pudo vocearme? El doctor Báez me va a agarrar de esos cuando le cuente. Solo espero no caer desmayada en sus brazos. Qué barbaridad. Amanda. A Monterrey en el primer vuelo, claro. Sí, está bien, gracias. ¿Quieres mi postre? ¿Por qué? Estoy a dieta. Hostia. ¿Para qué lo tomas? Pues, si tan mal te sentías, debiste permitirme llevarte con el ginecólogo del hospital. Yo tengo mi propio doctor, ya te lo dije. Además, mi mejor medicina eres tú, José María. Saber que te preocupamos me hace sentir mucho mejor, porque sé que a la larga nuestro bebé nos va a unir, mi amor. Vamos a ser muy felices. Liliana, no vamos a empezar con lo mismo. Yo tengo que volver al hospital, así es que no tiene ningún sentido que... Alfredo, ¿qué haces aquí? Váyase. Ya basta de caros. ¿De qué hablas? ¿Eso de que estás embarazada? Es mentira, Ileana. ¿Y tú cómo puedes asegurar eso? Por una sencilla razón. Eres estéril. Estos fueron los resultados que arrojaron aquellos estudios de fertilidad que nos hicimos hace 2 años. ¿Te acuerdas? Tú no puedes embarazarte. Y nunca podrás tener hijos. Sino llorar, nadie nació con instructivo para amar. Date cuenta, corazón, que es el amor quien cura las heridas y el dolor. Que aunque pueda hacer sufrir o hacer llorar, regresará a volverte a levantar. Date cuenta, corazón, que es por amor.